Muy buenos días, tardes y noches, amigos y amigas. Soy Eufrates y hoy os traigo un vídeo bastante especial que consiste en enseñaros el equipamiento para aumentar lo que es el descubrimiento de objetos. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar mi estatus que tengo yo en este momento. En descubrimientos tengo 110. Cuanto más alto sea el descubrimiento de objetos, más probabilidades tenemos de conseguir cosas bastante interesantes. Para aumentar este atributo tenemos que aumentar lo que es la suerte. Aquí la tenéis, atributo que rige el descubrimiento de objetos. Aumenta la capacidad de hemorragia y veneno y también rige la resistencia a las maldiciones. Pero bueno, sobre todo para el descubrimiento de objetos. Lo tengo en nivel 10 y en este momento tengo un nivel de 110 en descubrimiento de objetos. Aquí lo tenéis. 110. Pues ahora os voy a enseñar mi equipamiento para aumentar esto de aquí. Allá vamos. Lo primero es conseguir lo que es el anillo de la serpiente dorada codiciosa, que aumenta un 150% a mayores el porcentaje. Ya os lo enseño ahora. Ya veis, de 110 ya tenemos a 160. Aquí lo tenéis, tan solo con el anillo. Otro bueno, el tema del anillo ya os lo expliqué en un vídeo de cómo conseguirlo. Ahora necesitamos tener equipado lo que es el estoque de cristal, que lo conseguimos aquí cambiando lo que es un alma de un jefe por el estoque. Ajá, hablamos con este tío. Y si tenemos el alma de el alma del sabio de cristal, que es un jefe, y lo cambiamos por este, pues conseguimos lo que es el estoque del sabio de cristal. Y vamos a ver datos, lo que os pone el segundo párrafo. Los cristales aumentan el daño mágico y el índice de descubrimiento. Vamos a ver cuánto tenemos ya. Ahora vamos a ver cuánto tenemos, cuánto nos sube. Y ahora tenemos 210. 210. Ya va aumentando. Y aparte de este set, lo que necesitamos es esto de aquí, el símbolo de la de avaricia, la cabeza del Mimic. Vemos los datos y el segundo párrafo pone: aumenta la absorción de almas de los enemigos derrotados, así como el descubrimiento de objetos. Pero tenemos un pequeño problema, que al tener lo que es la cabeza del Mimic nos baja la salud. Tenemos que estar pendiente de la salud, ¿vale? ¿Y cuánto nos sube en este momento? 310, chicos. Tenemos 310 en descubrimiento. Ya es bastante decentillo, lo que es este atributo. Lo tenemos bastante alto. Tenemos muchísimas probabilidades de conseguir cosas suculentas. Y aparte hay un ítem que incrementa 100 puntos. Que el ítem que necesitamos para que aumenta más la probabilidad es este de aquí. Moneda de oro oxidada. Aplasta para potenciar mucho temporalmente el descubrimiento de objetos. No sé si son 5 minutos, una cosa así. Este también, moneda oxidada normal y la de oro. La de oro te sube 110. Vamos a probar la de la normal. No, 100. Vamos a ver la normal. ¿Cuánto sube? 360. Bueno, la de oro sube 100 puntos, porque está comprobado, ¿eh? Y este es el set que tengo.
el anillo de la serpiente codiciosa, símbolo de la avaricia, y el estoque del sabio de cristal. Son los tres utensilios que necesitáis para el tema de farmeo, para conseguir un mogollón de cosas. Y nada más por mi parte, chicas y chicos, ha sido un placer explicaros lo que es un equipamiento de farmeo. Espero que os gustara este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Chao, chao. Besitos, besitos.